Noches, bienvenidos nuevamente. Esta noche nos acompaña el doctor Mauricio Merino, analista político, ex consejero del IFE. Mauricio, muchas gracias por tu compañía. Gracias a ti, Roberto, de verdad muy halagado por la invitación. Estamos ya en pleno proceso electoral, de acuerdo con lo que dispone la ley. Ya estamos. Con rumbo a las elecciones del próximo primero de julio del 2012. Sí. Vemos un panorama complicado, Mauricio. ¿Cuál sí. es tu balance inicial? Pues uh, creo que hay. Eh, varios desafíos que amenazan el éxito del proceso electoral. Por éxito estoy entendiendo un proceso electoral en el que se debatan las ideas, en el que se pongan en claro cuáles son los programas y, y las propuestas políticas de cada partido y en el que los ciudadanos cobremos conciencia de eh, cómo emitir nuestro voto. También entiendo la posibilidad de que los medios de comunicación acompañen este proceso con conciencia, con responsabilidad pública, y que el IFE finalmente eh, repita lo que ha venido haciendo en las últimas elecciones, es decir, una organización eficiente donde se instalan todas las casillas electorales y donde el ciudadano común y corriente encuentra el lugar propicio para emitir su voto. No, no pido mucho más que eso. Y aún esto siento que está en riesgo por eh, la seguridad pública, por el encono con el que los medios de comunicación, especialmente la televisión y la radio privadas, han venido oponiéndose a las decisiones del IFE y en general a la reforma electoral del año 2007. Y me parece también que hay una polarización política en nuestra clase política que tiende a utilizar todos los medios que tiene a su alcance para conquistar votos de cualquier manera, y utilizando recursos públicos, oficinas públicas, sistemas de clientelismo, corporatismo lamentablemente tenemos muy malas conductas, si me dejas decirlo así, en nuestra clase política. Nosotros, eh, yo creo que en México respetamos mucho el periodo que concluyó en el año 2000 virtualmente, donde el IFE entonces encabezado por Pepe Goldenberg y que estaba integrado por muchos consejeros, entre ellos por ti especialmente, eh, acompañó el proceso y creo que nos hizo sentir orgullo como mexicanos de una institución que había regido y que los resultados eran positivos para todos de ese ifE a, al actual ifE cuál es el tramo que hemos recorrido eh, no solamente si vemos un deterioro en tanto que ifE sino en cuanto a sistema político sistema de partidos yo siempre he pensado roberto, quizá porque tuve la, la oportunidad de estar siete años en ese, en ese ifE del que hablas que eh, tenemos una cultura política en este país que tiende a personalizar, a identificar individuos como los eh, responsables últimos de que las situaciones políticas sucedan o no sucedan. Nuestra cultura política tiende a ser muy identificada con personajes públicos en particular. Y a contrapelo de esta lógica política, lo que yo vi, viví en ese, en ese momento, del 96 al 2003 en el IFE, es que el éxito del IFE no se debió solamente al IFE, ni a quienes tuvimos la oportunidad de trabajar ahí, sino que al entorno que acompañó al cambio político y que acompañó a los procesos electorales. El eh, éxito como un compromiso fue colectivo. Como sí. un compromiso de las élites, por decirlo así. La, el gobierno de la República eh, eh, en aquellos años se comportó eh, respecto al proceso electoral con eh, elegancia, por lo menos. No, uh -huh. no, yo no registro ninguna presión, ningún intento de modificar las decisiones que el IFE estaba tomando. Eh, incluso algunas de esas decisiones, francamente, opuestas a, a, a quienes en ese momento encabezaban el Ejecutivo, como fue el caso de amigos de Fox. Uh -huh. Pero ni el presidente Cedillo, ni el presidente Fox... Eh, ya siendo presidente, eh, tuvieron una actitud hostil, digamos, que desconociera la autonomía del IFE. Los medios de comunicación en aquel momento acompañaron con mucho detalle, inclusive, la pedagogía pública que el IFE tenía que hacer para explicar cómo funciona el complejo proceso electoral mexicano, acompañaban con programas enteros de detalle para explicarle a la gente cómo se votaba, de qué manera poder salvaguardar sus derechos. Los propios partidos políticos, las dirigencias de los partidos de aquellos años, a pesar de sus diferencias y a pesar de sus eh, pues, eh, animadversiones políticas naturales, eh, respecto al IFE, respecto al trabajo del IFE, mantuvieron invariablemente el aval político y mantuvieron una actitud respetuosa siempre. ¿Se asegura que las buenas transiciones políticas, eh, como la española, por ejemplo, son aquellas en las que de manera implícita o explícita, sí. eh, las élites se ponen de acuerdo en un camino a seguir? Yo creo que sí, así fue en el caso mexicano y por eso es que pudimos eh, celebrar un cambio de régimen en aquellos años. Con el tiempo, me parece que estas condiciones de las que vengo hablando, más otras que se han sumado a, a nuestras preocupaciones, como la creciente ola de inseguridad pública en el país, como la impunidad respecto a los crímenes que se han venido cometiendo y como la corrupción que lamentablemente ha minado la calidad de gestión de nuestros gobiernos, eh, pues ya forman un escenario muy diferente del que tuvimos en los años que podríamos identificar como los años de transición o si prefieres los años de la alternancia política. Tú tienes toda la razón, yo comparto este punto de vista. Las élites llegaron a acuerdos básicos respecto a la idea de que el voto era la clave para organizar el resto del sistema político. Y ese acuerdo básico y por lo tanto las instituciones encargadas de llevarlo a cabo eh, fueron respetados. Y, y me parece que sin entender ese punto no se entiende lo demás. Hoy creo que ese acuerdo está en tela de juicio, Roberto, y que, y que por eso debemos encender todas las alarmas que tengamos a nuestro alcance para la conciencia pública. Seguramente consideras que en el 2006 fue la piedra de toque, digamos, de esta regresión o de esta descompostura que estamos viviendo actualmente. Vamos a regresar al tema, si me permites, después de un receso. Los esperamos en un minuto.